Bueno, es un gusto y un placer dejarlos ahora con Samu Fernández Carrió para seguir cultivando la compasión. Así que Samu, gracias por estar aquí. Ya te dejo para que sigas vos con la práctica y nos vemos al final. Muchas gracias, Javi. Es un honor estar aquí, ser parte de este Día Internacional de Mindfulness y guiar y ser guiado en esta búsqueda colectiva del bienestar en la que necesitamos compasión verdaderamente los unos a los otros. Como ha dicho Javi y Victoria, yo soy Samuel Fernández Carriba, soy doctor en psicología. Afincado en Atlanta, pero español. Soy instructor y practicante también de CBCT, este entrenamiento en compasión de base cognitiva creado por Geshe Lobsang Tenzin Negi, Dr. Negi, en Emory University. Y lo que vamos a hacer va a corresponder con ciertas variaciones a un módulo fundacional y los dos primeros módulos de CBCT. Y el título de esta práctica, Amabilidad, fuente de resiliencia, tiene todo que ver precisamente con la práctica de Óscar, la anterior. Se refiere a la ecuanimidad, ese punto medio de no resistencia entre el abandono y el frenesí. ¿No resistencia a qué? Pues no resistencia a la incertidumbre, a lo que nos incomoda y quienes nos incomodan. No resistencia, que no es indulgencia, ni siquiera a nuestras irritaciones, nuestros miedos. No resistencia a ver las soluciones en nuestro interior que emergen cuando estamos en conexión con nosotros mismos, con la realidad y con otros. Y lo bueno es que, como decía Óscar, esto no tiene que ser un trabajo demasiado formal ni demasiado intenso. Nuestro cuerpo reconoce este punto de equilibrio con una sensación de ligereza y de gozo, lejos de la obsesión y lejos de la indiferencia. Nosotros decimos ni mucho ni poco, lo justito, con gustito y con cariñito. Y esta es la actitud amable, el cómo inseparable del qué o la atención y el para qué, la intención. Así que vamos a practicarlo y sobre todo vamos a practicar no resistencia a lo que sea que nos salga. Yo tengo mi propio gong y le voy a dar porque para mí es marca la señal de este esfuerzo. Ni demasiado formal ni demasiado poco, pero colectivo. Y empezamos, como de costumbre, pues desde donde estamos, desde lo que somos, desde nuestro entorno físico, dejando descansar la atención en los detalles del lugar en el que estamos. Quizá en nuestro ordenador o computadora, o nuestro iPad, o nuestro teléfono, en la persona que está enfrente, o en quien imaginamos que está enfrente. También dedicamos un momento a sentir el suelo bajo nuestros glúteos o nuestros pies. Suelo firme que no nos va a dejar caer. Y esto es algo bastante seguro. Pero desde el suelo nos queremos alzar al cielo. Y del suelo al cielo, nuestra columna se estira y se alarga sin rigidez. Recordemos el gozo en una postura cómoda que nos permita abrir el pecho, nivelar los hombros, lo que nos va a ayudar a respirar, también a inclinar ligeramente la cabeza. Y respirar es otra base segura con la que contamos.
este suministro ilimitado de aire que consumimos, que nos nutre y en el que también vamos a dejar descansar la atención. Primero deliberadamente, muy intencionalmente, quizá por la nariz, suave y lentamente, vamos a respirar 3 veces, dejando salir todo el aire antes de llenar algo, tenemos que vaciarlo. Inhalando con gozo, con gusto y exhalando de la misma manera. 2 veces más. Recordando que ambas cosas, recibir y eliminar, son importantes, ofrecer y dar. Y que solo podemos ofrecer cuando hemos recibido. Y que recibir viene después de ofrecer. Y así nos vamos encontrando con nuestro punto de partida, desde el suelo que nos contiene y nos nutre, al cielo al que queremos aspirar, con el aire que nos mantiene vivos, también tenemos estas ganas de estar vivos y vivas, esta intención, tenemos esta ilusión, esta esperanza, como sea que se manifieste hoy aquí, en cada una, cada uno de nosotros. Puede que sean ganas de no preocuparse, puede que sean ganas de bailar, puede que sean ganas de serenidad. Vamos a permitir con mucha amabilidad, ejercitando todavía más esto que queremos practicar, vamos a permitir que emerja palabras, imágenes que resuman nuestra intención, que ya está en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Podemos ayudarnos si nos cuesta un poco, evocando una imagen, un recuerdo edificante. También puede ser una escena imaginada. O podemos encontrar nuestra intención aquí y ahora, en esta comunidad, en esta búsqueda compartida de bienestar. No, lo que emerja está bien. El primero o el segundo recuerdo, imagen, está bien. Y es un momento en el que conectamos con algo o alguien, entendiendo precisamente que aunque en nuestro interior están las soluciones que buscamos, solo existen en conexión, en relación con algo o alguien. Y por este recuerdo de seguridad, de confianza, o esta imagen, o este momento, vamos a deslizar la atención y a recrearnos en todos los detalles, visuales, auditivos, sea contemplando un paisaje, en compañía, o sea, de nuevo aquí y ahora. Vamos a saborear los elementos de esta escena que nos recuerdan nuestra intención y nos ayudan a revivirla aquí y ahora.
Puede ser una fiesta o puede ser un café en soledad, imaginado o real o aquí mismo. Pero lo que sea que nos traiga ese gozo, esa ligereza, esa alegría, que nace de la seguridad, que no tenemos que preocuparnos de nada por un instante. Y si acaso nos ayuda, también sentimos la fuerza de las intenciones de otras y otros muchos aquí y ahora. De momentos deliciosos, imaginados o reales, o de este momento mismo, que ponemos en común, que hacemos real, porque es real. Y que podemos practicar, podemos crear, porque está en nosotras, nosotros mismos, con la ayuda de otros. Eso es únicamente lo que vamos a hacer desde nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestros sueños, a la realidad que tenemos delante de nuestras narices. Vamos a ir con mucha amabilidad, muy despacito, empezando a intentar conectar con un aspecto muy, muy sencillo de nuestra realidad, que puede ser una sensación que acompaña a respirar, allá donde esta sensación sea más obvia, quizá en la punta de la nariz, en el estómago, la temperatura del aire un poco más fría cuando inspiramos y un poco más cálida cuando expiramos. O quizá no tiene que acompañar a la respiración, puede ser un sonido, una imagen, si hemos mantenido los ojos entrecerrados o abiertos. Aquí de nuevo, con mucha amabilidad, vamos a permitir que esta sensación se manifieste y simplemente vamos a atenderla y acompañarla momento a momento. Eso sí, con la intención de estar conectados con ella unos minutos. A ver qué nos revela. Y por supuesto, inmediatamente las distracciones se presentan como obstáculos, pero quizá no lo son tan. Vamos a practicar esa no resistencia, incluso con estas distracciones, que simplemente nos señalan, nos informan de que ya no estamos acompañando en nuestra danza, nuestra conexión, nuestro baile, a esta sensación que hemos elegido. Y si nos ayuda a centrar un poquito la atención, amablemente podemos contar las respiraciones, si es que hemos escogido una sensación que acompaña a la respiración. Y así descansar momento a momento en esta sensación que cambia y que quizá nos empieza a llenar de curiosidad, de asombro quizá.
Y si quizá todavía en nuestra cabeza está muy ajetreada, vamos a no resistirlo y hacer un poquito menos de esfuerzo. Quizá estamos poniendo demasiado esfuerzo. Vamos a dar un paso atrás, por así decirlo, a disfrutar de esta tarea. Y a sentir así el pulso, el latido, esta sensación. Más que los detalles. Y abandonar la idea de que nos tienes que salir de una manera o tenemos que experimentar esto o lo otro. Vamos a decir, a ver, ¿qué nos dice esta sensación? Y con las distracciones, de nuevo, lo único que nos dicen es que podemos volver. No podemos evitarlas, pero podemos volver una y otra vez, un millón de veces, hasta que no queramos volver. Así que siempre podemos hacer lo que deseamos. Así quizá verdaderamente por algunos instantes estamos escuchando esta sensación. Y nos damos cuenta que en realidad lo que escuchamos es al momento presente que fluye y que esta sensación colorea y que en el momento presente hay más cosas. Y ahora las distracciones también colorean este espacio, y es el espacio, el momento presente, lo que estamos escuchando en realidad. Y no resistimos otras sensaciones que se suceden, ni siquiera pensamientos. Practicamos no resistir lo cómodo o lo incómodo. Mientras mantenemos esta conexión, este lazo, este baile con el fluir de los momentos. Permitimos a todas las voces en nuestra cabeza hablar, nosotros únicamente escuchamos, atentos. Entendiendo que más que al contenido de nuestra cabeza estamos prestando atención al contenedor.
Y obviamente quizás no encontramos demasiado gozo en lo que es, pero podemos encontrar el gozo en lo que contiene a lo que es, en este vasto espacio en el que esta amabilidad expande más y más. Porque lo liberamos de expectativas. Empezamos a liberarlo también de opiniones sobre opiniones, aceptándolo todo. Y como si de un voceador se tratara, vamos encontrando en las profundidades del mar cada vez más paz, mientras no perdemos de vista la superficie, las olas, incluso las tormentas en la superficie, que nos gustan más o menos, pero estas opiniones y estos juicios también están en la superficie. Y no definen la inmensidad del océano. Son momentos que vienen y van, pensamientos, colores, en el lienzo infinito de nuestra conciencia. Y es ese canvas en blanco lo que nos da el gozo y el equilibrio, quizás solo por un momento, quizás lo intuimos. Porque en el momento en el que intentamos apresarlo, lo convertimos en un color, en una idea, en una palabra. Así que no vamos a resistirnos ni a perderlo si lo hemos conseguido. Y quizás nos damos cuenta de que todo ese contenido de este espacio contiene información muy útil en nuestra tarea de crear, de permitir que emerja el bienestar que está en nosotros mismos, en conexión con algo o alguien. Y es rendirse a esta conexión, a lo que es y a lo que somos, la llave de nuestra satisfacción y nuestro bienestar, de este punto de equilibrio y de gozo. Y con ese deseo para todas y todos,
para nosotros mismos, con la voluntad de seguir practicando, con poco esfuerzo, ni mucho ni poco, lo justito con gustito y con cariñito, con gozo. Fuera de este lugar, de este espacio, con todo eso concluimos. Muchas gracias. Creo que no oí el gong, pero ya son casi las 11, así que voy a cerrar. Ha sido un placer compartir con vosotros este espacio en esta comunidad. Juntos somos fuertes. Y si queréis más información, por favor, o cursos o sesiones online gratuitas, id a mi página web, a www.samuelfernandezcarriba.com/es. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Samu, por esa práctica. Siempre es un placer dejarse guiar por vos. Y bueno, espero que quienes nos están siguiendo hayan podido aprovechar este doble espacio que tuvimos de orientado al cultivo de la compasión. Ahora vamos a hacer un breve descanso. Podemos, quienes quieran, volver un poco a tal vez cerrar los ojos y a la respiración, o moverse un poco también puede ayudar. Y después vamos a seguir con Santiago Nader, que va a estar ofreciendo una práctica de escuchar profundo y amar lo que es.